Hakuna muerto y a Hinata no pudo salvar. Había ganado, pero no debe volverlo a intentar. Me volveré el líder de la Tuman para poderla salvar. Al investigar un poco hemos conseguido a Draken. Se encuentra sentenciado a muerte por matar a alguien. Pero él no se arrepiente de estar en la Tokyo Manji. Lo único de lo que me arrepiento es de no matar a Kisaki. Viaja de nuevo al pasado y con sus amigos está. Tienen una reunión para nombrar al capitán. Que dé un paso al frente el que nos va a representar. Kisaki Teta, Kisaki se ha unido a la Tuman. Que Michi se molesta y le lanza un golpe a la cara. Encara a su rival y dará todo, no le importa nada. Por culpa de él muchas muertes han sido presenciadas. Arruinaste la ceremonia. ¿Pero en qué pensabas? Vaya parece y Takemichi solo le divierte. Así son todos de la Tuman. Para nada fuerte. Está vetado de las reuniones. Entonces no importa que me vaya. A partir de ahora estoy con Valhalla. Oye chico, cara o abdomen. ¿Abdomen? Lo noquea con un solo golpe. Cuando despierta está con el líder y le pide que expulse a Kisaki. Lo hará solo si regresa a Baji. Su tora va a buscarlo a su escuela y en esas decide llevarlo a su base. Debe golpear a su compañero para que la prueba pase. Y también explica el por qué lo hace. Los jugadores de la Tuman son amigos que la forman. Con más ganas de expandirla se regiran por sus normas. Ve que es el líder quien al quedarse sin gasolina hará que Baji vaya por ella y vea los problemas que avecinan. Antelación lanza un golpe hacia su moto. Creen que se volvió loco, pero ahora la furia brotó. Junto a Baji pelearán contra los otros pandilleros. Pero Mikey fue invencible incluso desde pequeño. Pasó el tiempo y se aproxima el cumpleaños de Mikey. Vamos Baji, no quieres verlo feliz, eso es fácil. Robaremos la moto de sus sueños así. Pero eso sería una desgracia en la Tokyo Manji. Algo falla, falla. Encuentran a Baji en el acto. Tora ataca y mata al dueño de un impacto. Pero Baji llora. ¡Era el hermano de Mikey! Yo no lo maté, yo no quería hacerlo, Baji. La policía llegó, ambos están destrozados. Baji observa a su líder. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Mikey, lo lamento, en serio lo siento. Debo matar a Mikey. ¿Matarlo? ¡Debo de hacerlo! Permítanme el capricho de traer de vuelta a mi amigo. De la pureza de Mikey, todos fueron testigos. Que empiece la pelea Valhalla contra Tokyo Manji. Si ganamos, queremos que nos devuelvan a Baji. Pero se equivocaron, no era una batalla justa. Jamás al subcomandante. Kazutora, esto te gusta. Que Michi está en problemas, Mitsuya llega y lo salva. No te preocupes, compañero, yo te cuidaré la espalda. Acierta el primer golpe, no será más un mediocre. Es el único que tiene poder de corregir errores. Las posibilidades de ganar empiezan a extinguirse. Esto es malo, están comenzando a rendirse. ¡Vamos! ¡Vengan por mí, idiotas! ¡No pienso caer! Tengo que ponerle fin a esto. Tengo que acabar con ustedes. La policía de Takemichi le abre los ojos a todos. Tenemos la ventaja, Draken puede con varios solo. Valhalla está sorprendido por su fuerza descomunal. ¡Hanma! De un golpe lo manda a volar. Tora, ven aquí, solo piensas huir. Lo lamento, Mikey, eso nunca te lo prometí. Esta trampa es para ti. Pero ¿por qué te arrodillas? Te traje este terreno para que tus patatas no sirvan. Mikey recibe golpes en un 2 versus 1. Mantiene la ventaja solo usando los puños. Toma esto. Recibe el golpe de Kazutora, que lo deja en el suelo. La Tuman recibe un golpe duro. Mikey se levanta, pudo soportar ese gran golpe. Kazutora, soy tu enemigo. Mikey espera que le informe. Mata a mi enemigo, soy un héroe. Kazutora le responde. Él está decidido a matar a este hombre. Con esto en mente comienza a golpearlo en el cráneo. Sin reparos, le hace daño. Hasta que la furia de Mikey se propaga. Entonces por ese motivo mataste a mi hermano. Mikey estalla y le estampa una patada en la cara. El líder cae y van por él. Kisaki lo va a defender. Pero es su truco, solo quiere su confianza. ¿Cómo lo pueden entender? ¿En serio le van a creer? No puede ser, su objetivo alcanza. Kisaki, voy a golpearte hasta dejarte irreconocible. Al parecer, nada de daño le pudo hacer, porque Kisaki aún sigue de pie. Fuyo intenta detenerlo y no lo consigue. Así que Baji con su plan en solitario sigue. Que Michi los atrapa y se percata de algo. Que era Kazutora el que iba a matarlo. Le apuñala en la espalda, Kazutora está ahí. ¡Baji! No pienso dejarte morir, solo fue un rasguño. Pueden verlo, sigue vivo y planea continuar con su objetivo. Si cuenta contra mí, me parece justo. Empecemos ya. Verán un peleador de verdad. Baji coge su arma, sus ataques les daña. Cada vez hay menos hombres de pie. Combate con fuerte voluntad. Kazutora fracasó. Subestimes a Baji, Hamada. Jaque mate Kisaki, tu derrota asegurada. Baji cae, nadie se lo esperaba. Parece todo surge como Kisaki lo planeaba. La herida era grave y nadie lo notaba. Como pudiste ver, yo no hice nada. Kazutora está traumado, no es consciente de lo que hizo. Y con una patada deja a Hanma en el piso. Toda Valhalla huye, logró ganarle ese miedo al hombre que ha sido invencible desde pequeño. Lo patea y le da golpe tras golpe. Se puede defender, está cediendo ante su poder enorme.
misma le dijo a Kazutora que Baji era el traidor, lo que provocó que atacara a su amigo con rencor. No deja de llorar, sabe de su error fatal, pero Baji tiene a Mikey antes de que lo vayas a matar. Sus amigos sufren y él no quiere solucionar. Con una sonrisa le dice que Kazutora no lo logrará, y para protegerlo se prefiere suicidar. Así que agarra su navaja y se empieza a apuñalar. Kazutora llora y desea matarlo. Mikey ahora debe de pagarlo. Mikey lo lamento, tiras el infierno. Kazutora, cállate o te mato. Todo está en silencio viendo al hombre en el suelo. Takemichi está arrepentido, pudo salvar a nadie de nuevo. Takemichi, acércate. Saki es el enemigo y por eso iba tras él. Todo lo planeó hasta el arresto de Pachin, para así entrar a la Tokyo Manji. Su mayor tesoro eran los fundadores. Por esa razón era imposible que Gen los traicione. Sin embargo tuvo que fingir para salvar a todos. Por eso intentó detener a Kisaki el solo. Al parecer no pudo, pero nada fue en vano, ya que Mikey no tiene motivos para matarlo. Y se despide de Chifuyu, era como su hermano, y está muy agradecido de tenerlo a su lado. Takemichi se interpone y Mikey lo golpea. Ya no es necesario continuar esta pelea. ¿Acaso no lo entiendes, Baji? No quería esto. Siento que sea en vano por lo que Baji ha muerto. Mikey razona un poco gracias al amuleto. Baji lo llevó consigo todo este tiempo. Es lo que representa cuando se creó la pandilla, y Baji sería el que lo llevaría. La pelea acabó porque llegó la policía. Ahora decide quedarse porque se lo merecía. Mikey, no te pido que me perdones, solo quiero que sepas que cargaré con mis errores. Esa vez no huirá, su condena pagará. Por esa misma razón Mikey lo pudo perdonar. A la reunión filar que Halloween concluirá, y los 300 de Valhalla a la tumba se unirán. Pero no todo fue alegría, porque hubo una baja y alguien querido que al grupo representaba. Con el puesto de Baji, la verdad no creo que pueda. Así que Takemichi queda a cargo de la primera división, y claro que no dirá que no, ya que la tumba en Baji en sus manos se la dejó. Es hora de que vuelva al futuro para ver si algo cambió. En esta línea temporal no soy un perdedor. El alto mando de la tumba no es un fracasado. Kage entre sus contactos y a Naoto no ha encontrado. Tiene una reunión donde se encuentra con Kisaki y se disculpa por matar a Baji. Era una broma, no está nada arrepentido. Chifuyu ante los ojos de Takemichi ha caído. Kisaki se despide mientras llora, y por suerte lo salva